Dejen que la diputada Méndez presente su reserva y continuar con el orden del día. Buenas tardes, compañeros legisladores. El día de hoy me uno a lo que está sucediendo en esta que es la máxima tribuna del pueblo. Venimos a exigir, entra dentro del tema que estamos tratando el día de hoy, la medición de la pobreza, los resultados de la política económica impuesta en nuestro país, que tiene como resultado el día de hoy crimen organizado, que tiene como resultado el día de hoy la desaparición de 43 jóvenes normalistas que lo único que buscan es defender sus derechos, es buscar el desarrollo de este país, que cada día se rompe en pedazos, vuelvo a repetir, por una política económica implementada para beneficiar a unos cuantos y para matar de hambre a millones de mexicanos. Yo creo que el escenario que tenemos el día de hoy es la realidad de nuestro país. No tenemos nada que ocultar, al contrario, pediría que nos sumáramos todas las fuerzas políticas que están representadas el día de hoy y que pidamos a los verdaderos responsables, todos los que tienen una función de gobierno en los tres niveles, son responsables de lo que está pasando el día de hoy. Nosotros, como representantes populares, pues tenemos que alzar la voz y tenemos que pedir que quienes tengan responsabilidad la suman, y que no es posible que hoy nosotros queramos dar la espalda a la realidad que estamos viviendo. Entonces, compañeras, compañeros diputados, es el momento de que nosotros hagamos de la política un medio para poder darle a los mexicanos una mejor forma de vida y no lo que está pasando el día de hoy, crímenes, muertos en todo el país. Muchas gracias por escuchar mi participación. Gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.